Tradición Jaripellera. Hola, ¿qué tal mis amigos de Tradición Jaripellera? Los saludamos con el gusto de siempre. De verdad que es un honor que nos sigan en la página de Tradición Jaripellera. El día de hoy, acompañado de estas grandes personas, mis grandes amigos y compañeros, de izquierda a derecha, mi amigo Pedro Vargas. Gavilán, médico Jania, es un gusto, un honor estar con usted nuevamente en su programa número 13 de Tradición Jaripellera. Así es de que no vayan a cortarle porque tenemos mucho para ustedes. Y como ustedes lo podrán ver y apreciar el día de hoy, en ausencia de nuestra compañera Julieta, que le mandamos un saludo donde quiera que esté, Julieta. Te mandamos solo, sabes que te queremos y te extrañamos. Pero el día de hoy nos acompaña nuestra bella compañerita Jania. Es un gusto saludarte, hola, Jania. Hola, ¿qué tal a toda la gente? Bienvenidos al programa número 13 y gracias por seguirnos, están en el pendiente. Compañero David. No, muchísimas gracias, mi Gavilán. Pues presénteme, mi Gavilán, porque... Sí, porque me ganó Jania, pero la verdad también contamos con la presencia del Caporal de la Muerte, nuestro buen amigo David Guzmán de Copán de Regalena. Muchísimas gracias, mi Gavilán, por la presentación. Yo dije, ya, hombre, tan bonito que se estaba presentando, mi Gavilán, sí. Y me voy a quedar yo sin esa buena presentación. Hombre, gracias, Jania, gracias, Gavilán, gracias, Pedrito Vargas. Gracias a todos ustedes como nuestros seguidores. De veras que es un honor que ustedes le den like a nuestra página, que ustedes compartan nuestros videos, que ustedes están al pendiente de todas las transmisiones en vivo y de todos los videos oficiales. Bien lo dijo ya mi Gavilán de Morelia, un programa muy largo pero hermoso que grabamos allá en Copándaro de Galeana. Tuvimos dificultades durante toda la semana para subirlo, pero gracias a ustedes ya lo estamos compartiendo. Así es que denle like a ese programa, denle like a este programa y compartan todos y cada uno de nuestros programas. Y hubo de todo, amigo David, Pedro, Jania, hubo de todo, la verdad, hasta el torito de petate. Grandes, grandes amigos que nos recibieron con tanto cariño que se siente que lo acojan a uno en esa bella población de Copándaro de Galeana. Gente que es de campo, gente que sabe y conoce de jaripeo y que nos abrieron las puertas de una manera extraordinaria. De verdad que el día de hoy, muchachos, tenemos un tema a tratar, o para que la gente sepa y se entere allá en casita. Le recordamos que hay tantas cosas por descubrir dentro de esto que es el mundo mágico del jaripeo. El día de hoy estaremos hablando acerca del trabajo de los caporales, grandes amigos. Hay de todo, hay gente que empieza también a incursionar en lo que es la manera de soltar un toro. Y de verdad, pues de eso vamos a platicar, amigo David. ¿Le parece, Pedro Vargas, Jani? Me parece perfecto, sí, como estabas comentando eso por ahí, Gavirán. Hay veces que nada el pato y hay veces que en agua bebe. Se les duerme poquito ahí en la salida a los señores caporales. Y es donde se queda poquito el toro ya atrasado, pero no hay por ahí alguna cosa que el jaripeo las monta, las jugadas de los toros, va a seguir adelante. De verdad que sí, compañero Pedro, David, Jania, la verdad que comentar esto es hablar de lo que del trabajo que se realiza en el cajón, los amigos caporales, que ha habido ocasiones que muchas de las veces se les duerme un poquito el gallo y no alcanzan a soltar un toro o algún lazo por ahí se aprieta, y esto pues obviamente que trae consecuencias. Puede ser que un toro juegue más de no sé cuántos reparos dentro del cajón debido a que no es soltado de manera correcta, y a veces pues el jinete también se las ve prietas ahí dentro del cajón. Bien lo dice mi Gavilán, hay veces que o se queda amarrado de la cabeza al toro, o sueltan al toro de la cabeza, pero se queda amarrada la puerta y el toro se queda dentro del cajón. Esto puede ocasionar golpes en el jinete, puede ocasionar heridas en el muchacho, que ahí se caiga dentro del cajón y todavía lo pise. Son cosas que pasan, somos humanos, por supuesto, hay errores, hay cosas, nomás que sí, pues hay que tener un poquito de precaución para siempre tener los lazos, tener la precaución de que las vueltas estén bien puestas, de que no se vaya a morder, que no se cruce, que se muerda, que no se cruce, exactamente como lo dice Gavilán, y que el toro pueda salir. ¿Quién más que nuestro buen amigo Pedrito, que fue jinete, que esto pasa, llega a pasar? Y no me imagino qué se debe sentir con el toro ahí amarrado ahí en el cajón, mi amigo Pedrito. Pues fíjate que sí me llegó a pasar unas dos veces. No, está difícil, estando uno arriba del toro, adentro del cajón, y no falta que les pase por allá a los señores caporales, se les duerme un poquito el gallo, uno siente pues feo porque el toro está reparando dentro del cajón y ellos sin poder soltarlo, pero esperemos que no les pase. Pónganse las pilas, ¿verdad? Pilas, señores caporales, y que Dios me los pide. Jania, tú has asistido a varios jaripeos, ¿te ha tocado ver ese tipo de situaciones? Sí, sí, hay que perfeccionar esa parte porque en una jugada de esas podemos perder un jinete. Exacto, bien lo comentas tú, y de verdad que yo creo que esto lo hemos visto a través del tiempo en el jaripeo, compañeros, de que hay ganaderos que, bueno, muchas de las veces por cuestiones a lo mejor no les asisten los caporales que ellos tienen, y improvisadamente llaman gente y pues cualquiera lo hace, pero la verdad vemos que esto tiene su chiste. La verdad felicitamos a los caporales que tienen una preparación, porque yo creo que esto hay que platicarlo entre ganaderos y caporales allá en su rancho, cuando obviamente no es en la jugada, hablar de cómo se puede hacer lo mismo que es cuando van a meter al toro al cajón. Yo
me he fijado que muchas de las veces hay caporales que no se ponen las pilas en cuanto es levantar el lazo, y que muchas veces el toro se manea, mete una pata, una mano, y ya es imposible que el toro entre al cajón, como lo hemos visto en ganaderías, que no vamos a decir nombres, pero hay ganaderías que traen gente muy preparada, muy capaz, y que corren rápidamente, levantan los lazos y el toro entra limpiamente al cajón. Sí, o sin, ya están sin pendiente de que si está encuartado el toro, le ponen el lazo nuevamente a los cuernos y va para adentro. Para el cajón. Son cosas bien importantes que se deben de checar. Otra de las cosas, al entrar en cajón también le recomendamos mucho a la gente, no se meta al ruedo, porque una reata se puede reventar, una reata, el que está jalando, o se puede dar el jalón al toro, llevarse la quemada en las manos, soltarlo y ocasionar un accidente. Esto pasó precisamente allá en Pomacuarán. Desafortunadamente uno de los toros destripadores se reventó la reata y andaba un payaso adentro queriendo llamar a los niños, y el toro ni siquiera todavía entraba al cajón. Los niños, apenas el toro iba entrando al cajón, cuando los niños ya se querían meter, se reventó la reata. Afortunadamente los niños aún no estaban bien adentro del ruedo, se alcanzaron a salir sin mayor problema, pero pudo suceder una tragedia. Es bien importante, mi gente, que tengan la precaución de no andar dentro del ruedo. Dentro del ruedo deben de andar la gente que está preparada, como bien lo dijo ya mi Gavilán, la gente que tiene años en este medio y que sabe del manejo de estos animales, que son muy bravos, ¿o no, mi amigo Pedrito? Claro que sí, pero también puede meterse, médico Gavilán, ya cuando el toro está asegurado adentro del cajón, o que el toro está todavía en toriles, antes de que lo saquen. Pueden hacer eso la gente, pero mientras vayan a sacar un toro, hay que mirarlo mejor afuera. Yo creo, Pedrito, que lo más recomendable es que no se meta nadie, que no tenga nada que hacer ahí dentro del anillo, porque pues obviamente se está hablando de que la gente quiere ver la jugada de toro y jinete, y muchas de las veces también suele pasar que hay alguna gente que anda media alegrita y pues quieren estar pues ahí adentro pues pegados a la emoción fuerte, y la verdad muchas de las veces también se llevan fuertes golpes. Exactamente, y por supuesto la emoción, los gritos de las mujeres, tú has estado ahí el gritadero. Sí, te emocionas, sí gritas cuando sucede, sí, una cosa. Sí, demasiado, no, sí, es una impresión. ¿Le gana el pánico a la mujer, Jani, o qué opinas? Son más sensibles las mujeres, la verdad, sí. Ven la cosa y pues se prende pues la adrenalina, y la verdad, amigos, pues es la recomendación que le hacemos nosotros, como obviamente gente que está apegada a la fiesta del jaripeo, tantos años que nos han prestado Dios dentro de esto, que pues hemos aprendido algunas cositas, ¿verdad, David? Claro que sí, mi Gavilán, está buenísima la plática. Seguimos en una próxima sección de nuestro programa Tradición Jaripellera. Vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro buen amigo Rafita de Pasión Jaripellera y nuestro buen amigo Cristian de Imagen del Reparo en este jaripeo. No se lo pierdan, mi gente. ¿Qué les parece, mi amigo Pedrito? Mándenos al jaripeo, vámonos. Rápidamente, vámonos a ver estas imágenes de este super jaripeyazo. Es de que corran las imágenes. Vamos a verlas. Thank you.
Regresamos después de haber visto ese super jaripellazo donde estuvieron los toros endiablados de Rancho Ojo de Agua de los señores Quirós. Eso, mero. ¿Cómo vio usted el jaripollo? Bien, la verdad, pues felicidades a la gente que se da a la tarea de llevar ese tipo de ganaderías. También estuvo por ahí Escuela de Rancho, pero la verdad, muchachos, pues felicidades por organizar este tipo de eventos. La gente, pues, es la que sale ganando cuando hay un buen espectáculo, Pedrito, cuando hay un jinete con un toro que tienen una buena batalla, una buena pelea. De verdad que los felicitamos. Ojalá que la gente siga siendo la ganadora, Pedrito. Te comento nuevamente por ahí, Gavilán, es cuando se prende la mecha, se prende el guerrero, se entusiasma la gente que está en las tribunas viendo esas jugadas y esas montas. Fíjate que tiene mucha razón, Pedrito. La gente es la que sale ganando, como bien lo comentas, cuando hay una buena pelea entre un toro y jinete. De verdad, gracias a la gente que, vuelvo a repetirlo, se da la tarea de meter este tipo de espectáculos. Y pues hablando del jaripeo, desgraciadamente no todas las noticias son buenas, Pedrito. Le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de un gran amigo, nuestro amigo El Toria, del Rancho Los Nevados de San Andrés, que obviamente se nos adelantó un poco por ahí en el camino, Pedrito. Bueno, pues ni modo, así pasa. Le mandamos al sentido pésame a la familia Toria, sí, de allá desde los toros de San Nevados de San Andrés, de que ni modo.
Bien, pues vamos, la fiesta debe continuar, como dicen por ahí en el espectáculo. De verdad, pues vamos a mencionar a algunos de nuestros patrocinadores que nos apoyan. Gracias por brindarnos ese apoyo para que sigamos adelante en esta su página, su programa, que es Tradición Jaripellera. Le mandamos un saludo enorme a los señores de Rancho Los Presidentes, a mi buen amigo Gilberto Villalobos, a Rodrigo, su sobrino, y al buen Ramoncito Villalobos también, a obviamente los Transformers de Rancho Barriga. Pedrito, ¿cómo ves los demás que tenemos? ¿Son varios? Sí, Banda Vanidosa, y también nos falta por ahí un patrocinador que se me está yendo por ahí ahorita, hombre. Rancho Farías. Rancho Farías, también a nuestro amigo Fidel Cerriteño, de su cuadrilla de jinetes, que por ahí creo que ya tienen bastante trabajo, Los Elegidos, esos muchachos que comanda la, ¿cómo se llama? La madrecita, le mandamos un saludo a Fidel Cerriteño. ¿Alguno más? Pues por ahí próximamente vendrán bastantes, por ahí Rancho Farías, ya lo comentamos, por ahí Rancho Barrigas, por ahí Banda Vanidosa, y bueno, pues un saludote enorme y grandote. La verdad, pues muchachos, ¿qué les parece? Vamos a ver a nuestros patrocinadores, que Cristian ponga las imágenes, Pedro, ¿te parece? Así es que vámonos rápidamente. Fuertes tumbadores, hoy están aquí, han recorrido hartas millas desde Colusa, California, hasta Almerito, Tiripetío, Michoacán. Los Torazones Emigrados, Rancho Arias. Restaurante familiar Elegido, en Tarímbaro, Michoacán. Ven a disfrutar de los mejores mariscos al lado de toda tu familia, con las mejores atenciones y extraordinarias instalaciones. Ubícalo frente al Cebeta 233 en Tarímbaro, Michoacán. Elegido, restaurante familiar. Jaripellera es un programa que apoya el talento mexicano. Tradición Jaripellera es un programa que apoya a todos los jóvenes que tienen ganas de salir adelante en este medio artístico. El día de hoy nos acompaña... ¡Complemento Norteño! Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Zamudio, toco el acordeón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy vocalista y toco la guitarra en el grupo. ¿Qué dice mi gente? Yo soy Antonio Villegas y toco el bajo quinto en el grupo. Grupo Norteño Extraordinario, el día de hoy tenemos el honor de que nos visite de manera prácticamente improvisada, y les agradezco, muchachos, que nos den el honor de tenerlos a ustedes en este programa Tradición Jaripellera, y que la gente allá en su casita disfrute un poquito de la música norteña, música que se baila a gusto, música que está para agarrar a una bonita muchacha, apretarle la cintura, agarrarle la manita de cachetito sabroso y a bailar como debe de ser. Bienvenidos, muchachos. ¿Qué se siente de ser una agrupación tan joven, una agrupación con tanto entusiasmo y, por supuesto, una agrupación que viene con todo en el ambiente artístico? Muchachos, bienvenidos nuevamente, y quiero preguntarle, mi buen amigo Toño, me comentabas tu nombre, ¿por qué Complemento Norteño? Pues mira, es un nombre provisional, estamos viendo con la agrupación a ver si surge otro nombre, y también le pido a la gente que comente que una recomendación para el nombre del grupo. Ya está, mi gente, en los comentarios, por favor, mándenos, ahí escríbanos cómo les gustaría que se llamara esta agrupación. Ahorita los van a escuchar ustedes tocar, ahí les vamos a estar dejando sus números. Coméntenle, por favor, cómo les gustaría que se llame esta agrupación norteña, que, como les digo, viene empezando, pero tienen un talento extraordinario. Ya los verán ustedes ahorita rascándole la guitarra, de veras apretando ahí el teclado en el acordeón. Ustedes los verán en un momento. Déjenos sus comentarios, cómo les gustaría que se llame esta agrupación. Ahorita, en un momentito, los estaremos comprometiendo también a ellos para que lo disfruten. No se muevan de sus lugares porque tenemos más sorpresas. Jania, ¿cómo lo muchachos, ves? Pues bienvenidos a este subprograma. Es un honor para nosotros que nos estén acompañando. Pues muchachas,
sigan a estos jóvenes y compartan el video, están guapísimos y además tienen muchas ganas de salir adelante y tienen muchos proyectos nuevos para ustedes. Más adelante vamos a estar con un video con ellos. Claro que sí, tienen números de teléfono para que nos los comenten. Cristian, suéltalo. El número de teléfono para la contratación es 44-32-35-19-46. También nos pueden contactar por 44-31-02-21-72. Suéltalo el número también. También puede contactarnos en el número 44-34-71-0239. De una vez, Toño, ya que estás ahí, dinos las páginas personales. Están ahorita en la creación de esta página con el nuevo nombre, que ustedes nos ayuden. Se creará la página oficial en las redes sociales y, por supuesto, para que los puedan contactar a través de las redes sociales. Ahorita en las páginas personales también los pueden contactar. Como Antonio Villegas, está en Facebook. Fernando Rodríguez. En Facebook, Cristian Zamudio. Es otro Cristian, no es el de Imagen del Reparo, nuestro editor, que por supuesto ahorita le da la risa que son tocayos hasta de apellido. No sabemos si por ahí anden compartiendo hasta trayectoria en los genes, muchachos. Les mandamos el saludazo a toda la gente de Cuto de la Esperanza, de donde es la mayoría de los integrantes del grupo. También le mandamos el saludazo a los integrantes que no pudieron venir, como ya les comentaba, por lo improvisado de haberlos llamado a este programa de Tradición Jaripellera. No pudo venir el tubero, el de la batería y, por supuesto, otro de los guitarristas. Son seis jóvenes talentosos que vienen al programa de Tradición Jaripellera y que todos ustedes nos pueden ayudar para formarles el nombre. Mijania, ¿algo más que comentar? Invita a la gente para que contrate a estos muchachos. Sí, pues ya como lo vieron en las transmisiones en vivo, es un grupo que se arranca bien y que claro tiene mucho para dar, así es de que ya lo acaban de mencionar, sus redes sociales, sus números de teléfonos para que por ese medio lo puedan contactar. Disponible claro para tocar, sí, todo tipo de eventos, muchachos. Así es. Claro. Jaripeos, bodas, 15 años. Circuncisiones, apendicectomías, pea, lo que sea, lo que se tenga que celebrar, ustedes están disponibles. Ya mucha gente se estuvo contactando el sábado pasado que estuvimos en las transmisiones en vivo para las contrataciones. Ahí están los números telefónicos, de veras que los muchachos se prestan, háblenles. Ellos prácticamente se están ajustando ahorita el presupuesto porque vamos a estarles consiguiendo todas las fechas disponibles que tienen los muchachos. Allí estaremos publicando también la agenda oficial de ellos para que vean las fechas que tienen disponibles y que ustedes les echen la llamadita para que los contraten. Ya les comentábamos, ahorita van a ver el video, Mijania. De una vez vamos a invitar a la gente a que vean el video. ¿Tienen algún saludito, Cristian, Fernando, Toño? ¿Tienen algún saludo que quieran mandarle a la novia, el amigo, los familias? Lo que ustedes quieran, échenle. Sí, es un saludo a René Escobedo de la ganadería de Los Toros Soñadores, Rancho La Loma. Pues un saludo a toda la gente de Cuto de la Esperanza, esperamos que nos apoyen para todo. Y un saludo para los integrantes que faltaron, una disculpa, pero aquí estamos. Bien crudos que nos los trajimos, a pesar de que andaban todos desvelados. En cuanto les llamamos, dijeron, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, muchachos. Saludos a toda esta gente que los está siguiendo. Ya se lo saben, ellos por el momento son Complemento Norteño, pero con sus comentarios, ellos van a tener un nuevo nombre. Así es que apóyenos, mi gente bonita, mi gente de Tradición Jaripellera. Muchísimas gracias, Jania, también por acompañarnos el día de hoy en esta bonita entrevista con estos muchachos del grupo. Bien, muchachos, pues, ¿qué les parece si vamos a ver su video? We'll be right back.
ciudad de las canteras rosas, Morelia, Michoacán, surge una nueva ganadería con ganas de triunfar. Rancho La Loma, Rancho La Loma y sus toros soñadores, los soñadores de Rancho La Loma, de René Escobedo. Hoy, Virgencita de Guadalupe, te pido que nos cubras con tu sagrado manto, porque hoy venimos a esta Plaza de Toros a brindar un espectáculo a nuestra gente. Por eso hoy estamos listos con mi cuadrilla, llamados los Elegidos de Morelia, del Vaquerito de la Chole. La fama no la ganamos con el aplauso del público y el respeto con los ganaderos. No seremos la mejor palomilla, pero sí venimos a brindar un buen espectáculo. Por eso hoy, ante ustedes, mi respetable público, se presentan los Elegidos de Morelia, el Vaquerito de la del Chole Michoacán. A temblar, jinetes, porque tienen el poder. Llegan para el jaripeo los toros presidentes. Nacieron para ganar y su nombre lo dice todo, porque les pusieron el Obama, Vicente Fox, Peña Nieto, Saddam Hussein, Nelson Mandela, Donald Trump. Es la ganadería de los toros presidentes con todo el poder. Los Transformers. Transformers en acción. Barriga de Ariel Barriga, el espectáculo que todos querían ver. Rancho Barriga de Ariel Barriga. Qué bonita es la convivencia detrás de cámaras. Y ojalá que así como nosotros nos lo estamos pasando de maravilla en este su programa Tradición Jaripellera, también ustedes ahí en su casita lo estén disfrutando de esta manera tan bonita, tan sabrosa, tan a gusto, como es la convivencia con estos grandes personajes, Gavilán, Jania, Pedrito, muchísimas gracias. No, la verdad, como bien lo comentas, amigo David, la gente allá en casita ya sabe que este trabajo lo hacemos con todo el cariño, con todas las ganas de que ustedes se diviertan, que vivan lo que les gusta, que es el jaripeo ranchero profesional, y además pues aprovechar para mandarle saludos a nuestros patrocinadores que son parte fundamental para que esto se lleve a cabo. Aprovecho para mandar un saludo a nuestro rancho Tariacuri, así que de verdad síganos apoyando, porque la verdad esto es para ustedes y que ojalá que sigan con nosotros. También un saludazo a los toros soñadores del rancho La Loma, del buen amigo René Escobedo. También rápidamente para el siguiente patrocinador, es por allí restaurante Elegido de Benja Páramo. Cuando quieran disfrutar de unos ricos camarones, por allí unos ricos calditos de camarones, de pescado, bueno, vengan a disfrutar con su familia aquí al restaurante Elegido de Benja Páramo. Un coctelito de esos levantamuertos con pulpo, camarón, con ostiones, véngase al restaurante de Benja. Un caldito, muchachos, para aquellos que amanecen así, medios malitos, no sé de qué. El lunes, regularmente la gente amanece, no sé cómo, pero se puede venir a aliviar aquí al restaurante Elegido de nuestro amigo Benjamín Páramo. Señores, les comento que hasta los muertos se salen de las tumbas cuando vienen aquí al restaurante Elegido de Benja Páramo. Claro que sí. Aquí los reviven. A todos y cada uno de los patrocinadores, ya los estuvimos mencionando a lo largo de nuestro programa. Gracias, señores. Gracias por confiar en este su programa Tradición Jaripellera. Con esto nos estamos dando a la tarea de irnos a un jaripeo más. Y por supuesto saludamos con muchísimo cariño y respeto a nuestro buen amigo Rafita de Pasión Jaripellera. Vamos a ver lo que nos tiene preparado. ¿Qué les parece si nos vamos, muchachos? Nosotros todos juntos somos Tradición Jaripellera. La flor tradicional de los carnavales de Copándaro para los jinetes que tenemos listos y preparados para que comiencen este jaripeo. Los más disciplinados forman parte de este equipo que nunca pide cuartel. Los guerreros implacables, máxima supremacía del jineteo y que retumbe la tierra. ¡Bienvenido, Quino! Muchas plazas recorridas y gracias a Dios que nos hemos encontrado en la Unión Americana. ¡Cuenta!
alba de las canteras rosas Morelia, Michoacán, surge una nueva ganadería con ganas de triunfar. Rancho La Loma, Rancho La Loma y sus toros soñadores, los soñadores de Rancho La Loma, de René Escobedo. A temblar, jinetes, porque tienen el poder. Llegan para el caripeo los toros presidentes. Nacieron para ganar y su nombre lo dice todo, porque les pusieron el Obama, Vicente Fox, Peña Nieto, Saddam Hussein, Nelson Mandela, Donald Trump. Es la ganadería de los toros presidentes con todo el poder. Hoy están aquí, han recorrido hartas millas desde Colusa, California, hasta Almerito, Tiripetirío, Michoacán. Los torazones emigrados, Rancho Arias. Los Transformers. ¡Transformers en acción! ¡Rancho Barriga de Ariel Barriga! ¡El espectáculo que todos querían ver! ¡Rancho Barriga de Ariel Barriga! Bien, mi gente jaripellera, qué rápido se está pasando el tiempo. En este su programa Traición Jaripellera, estamos llegando ya a la recta final para despedirnos de todos y cada uno de ustedes. Le tenemos, por supuesto, que agradecer a toda nuestra gente, mi Gavilán, Pedrito, Jani. Sí, la verdad, gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. De verdad, es un placer y un gusto saludarlos siempre. Sigan haciendo sus comentarios, sigan mandando sus sugerencias. Ya lo saben, este programa lo hacemos con todo el cariño, con todo el respeto, para que ustedes obviamente nos mejoren, porque la única manera de mejorarnos en la vida es que ustedes nos digan en qué tenemos un error o cuáles son las sugerencias que ustedes nos pueden ofrecer para así de esta manera, Pedrito, seguir adelante de una manera mejor. Claro que sí, rápidamente por ahí comentamos, Gavilán, mandando saludos por allá a Luisito García, Rancho de la Nueva Ilusión, que estuvimos el domingo pasado por allá, en Surumeneo, que de veras fue imposible que se llevara a cabo el jaripeo porque cayó un tormentón. Esto es para mayor precaución de los jaripeos, para los jinetes que no vayan a salir por ahí fracturados, los toros que vayan a salir quebrados por ahí. Todo eso me parece perfecto. Amigo David, a mi compañerita Jania, la verdad, qué bueno que lo comentas, Pedrito. Mil gracias al señor Luis García de La Nueva Ilusión por habernos invitado a mí, a mi compañero Pedro Vargas, a haber estado en ese jaripeo que desgraciadamente, como bien lo comentas, debido al clima, a las lluvias, se suspendió. Esto habla muy bien de Luis García porque él decía, nos decía atinadamente que un toro en una salida en un piso mojado puede resbalar, puede fracturarse un toro, que también cuesta, pero desgraciadamente lo peor de todo sería que un jinete se lastimara, Pedrito. Sí, para un ser humano, para un ser humano es bastante duro y difícil, David. Claro que sí. Para seguir con esto, por supuesto, Jania, quería comentarnos cuántos seguidores tenemos, Jania. 18,000 ya somos. Gracias, Jania, hombre. 18,000 gentes que nos están siguiendo. Señores, el tema que comentan, importantísimo, de veras que es una cosa bien importante. Ahorita en esta época de lluvias, precisamente el piso se pone mal, se pone feo. Tuvimos la tragedia de uno de los toros de regalo que se estaban jugando precisamente en la 3 de agosto, hace aproximadamente 15 días, en un resbalón, sufrió una fractura. Decidimos no pasar el video en nuestras redes sociales, lo estábamos transmitiendo en vivo, decidimos cortar la transmisión y borrar el video precisamente porque es una de las cosas que no nos gustan que pasen. Se puede lesionar uno de estos animales que los queremos muchísimo, estos animales son parte fundamental del jaripeo ranchero profesional, y como ya le comentó Gavilán, aparte de los toros, también puede suceder una tragedia para los jinetes. Que sería peor que resultar en un ser humano, la verdad. Felicidades a Luis García por haber tomado esta decisión. Se suspendió el jaripeo, pero también hay que comentar a nuestros amigos empresarios que qué bueno que estén tomando las debidas precauciones acerca del clima, porque se preocupan por enlonar. Luisito García hizo eso, enlonó totalmente ahí la plaza. La gente pudo guarecerse de la lluvia, que desgraciadamente la plaza estaba lejos de Surumbeneo, o sea, en las orillas, y la gente pues estuvo cubierta, porque el aguacero se vino, Pedrito, en serio, de veras, con ganas, era un agua, pero de aquellas. Fíjate que hay muchos señores empresarios, señores ganaderos, que enlonan también el anillo.
A lo mejor esta ocasión no le alcanzó esta Luisito allí las lonas para enlonar el anillo, pero hay muchos ganaderos que enlonan el anillo, tanto como las gradas. Eso sería para importante. Para que la gente pueda seguir adelante disfrutando del jaripeo. Claro. Bien, que pues, sí. La verdad que sí es importante, como lo comenta Pedrito Vargas, si los amigos empresarios se dieran a la tarea de presentar un espectáculo que verdaderamente estuviera todo enlonado para que así llueva, truene o relampaguee, la gente pues fue a pagar un boleto y que salga obviamente satisfecha, bien cubierta, Pedrito. Aunque debemos que decirlo, Luisito García atinadamente regresó las entradas a la gente, dijo, hagan una fila, ordenadamente la gente participó y se les entregó su dinero. Eso es muy bueno y habla bien de la empresa, de la seriedad, por supuesto. Así debe de ser, cuando las cosas no se dan, bueno, la gente que decidió pagar un boleto para ver un espectáculo y no se dio, se regresa ese dinero. Qué bueno, qué bueno que sí lo haya hecho. Perdón, amigo David, aunque muchas de las veces es una recomendación nada más a los señores empresarios, esto pasó ahí y decía Luisito García que ojalá que gente que no pagó no se formara. Yo creo que debemos tomar cartas en el asunto y que se entregue un talón en este tiempo. Claro, claro. Un talón para que así no haya ningún truco, porque hay unos que no pagaron y entraron y ahí como agarraron por dinero. De grapita y pasaron a cobrar. Y la gente a veces, claro, pues se le olvida que hay que ser honestos. Serio, pues, honesto. Honesto y la gente pues a veces no es así. Hay alguno que otro que anda por ahí medio perdido, ¿no? Y esto pues perjudica al empresario. Así que mejor, señores empresarios, la recomendación de su humilde servidor y de mis amigos es de que entreguen un taloncito para que en este tiempo no haya problema, amigo. Así de decir, Jania, bueno, ¿cómo te sentiste el día de hoy con tanto pelo bigotón? Pues, yo no traigo bigote, pero también me incluyo en pelo bigotón. Pues me la pasé increíble al lado de estas personas, buen amigo David, Gavilán de Morelia y Pedrito, y para hacerle la invitación a todas las personas que ya nos siguen, que inviten al vecino, a la vecina, al amigo, a todos, a que nos sigan y se unan a este su programa Tradición Jaripellera. Ah, bárbaro. Ándele, que se vengan. La verdad que te felicito, Jania, porque en ausencia de la compañera Julieta, que donde quiera que esté le volvemos a mandar otro saludo, la verdad, cubriste muy bien este espacio, felicidades. Gracias. La verdad que tienes una desenvoltura que se nota, se siente, la gente lo va a ver y lo va a checar ahí en casita. Gracias, claro, amigo Gavilán. Claro que sí, por ser la primera vez que está con nosotros aquí en el programa, lo hiciste... Muchachos, ya he estado, gracias, pero no estaba como a tiempo completo. Sí. Exacto, y yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta, compañeros. Claro. Harían buena mancuerna y aparte dicen por ahí que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Así que, Julietita, pónteme las pilas, mija, porque ahí te va. No, es importante que nos acompañen, por supuesto, también nuestras reporteras. Le mandamos el saludazo a todos y cada uno de los reporteros. Leo Heredia, al compa Víctor, al buen amigo Uriel, a nuestro compa Jairo, a Andrea, a Paulina de Cueneo, le mandamos el saludazo a Anaí Alvarado, por supuesto, Jania, a todos y cada uno de los que forman parte, a Víctor Olmedo de Guanajuato, al compa Jimmy, a Daniela, a todos ellos les mandamos el saludazo, gracias por ser parte de este programa tan bonito, Tradición Jaripellera. Jania, que también es parte de los reporteros y que el día de hoy vino en ausencia de nuestra conductora Julieta Campos, que tiene actividades académicas. De veras, Jania, es un gustazo para nosotros que hayas venido, y por supuesto estaremos invitando también a cada uno de ellos para que se estén incluyendo en este su programa Tradición Jaripellera como parte también de los conductores cuando se vaya pudiendo, por supuesto. Mi Gavilán, Pedrito, Jania, nosotros de veras les agradecemos a todos ustedes y a nuestro público que estén al pendiente de este programa. No nos queda más que despedirnos, amigos. No hay más. Bueno, nos queremos ir. No nos queremos ir, pero el tiempo se agota y la nada verdad... Nada más, disculpa que me interrumpa. Pues, arráncate. No, nada más un pequeño comentario. Yo pensé que Julieta se había ido con Jacinto. Nada de eso. Bien, pues, mi gente, ahí en casita, les recuerdo con el gusto de siempre, soy su amigo Gavilán de Morelia. Que Dios me los bendiga donde quiera que estén. Pedrito. Pedro Barrio de Atapa, Nueva Lata, Jari Pau. Cuídense mucho, los queremos. Jania Bundis, y soy reportera de este subprograma. Su amigo y servidor David Guzmán, el caporal de la muerte. Todos juntos somos Tradición Jaripellera. Gracias, nos vemos.
y Virgencita de Guadalupe, te pido que nos cubras con tu sagrado manto, porque hoy venimos a esta Plaza de Toros a brindar un espectáculo a nuestra gente. Por eso hoy estamos listos con mi cuadrilla, llamados los Elegidos de Morelia, del Vaquerito de la Chole. La fama no la ganamos con el aplauso del público y el respeto con los ganaderos. No seremos la mejor palomilla, pero sí venimos a brindar un buen espectáculo. Por eso hoy, ante ustedes, mi respetable público, se presentan los Elegidos de Morelia, el Vaquerito de la del Chole Michoacán. Restaurante familiar Elegido, en Tarímbaro, Michoacán. Ven a disfrutar de los mejores mariscos al lado de toda tu familia, con las mejores atenciones y extraordinarias instalaciones. Ubícalo frente al Cebeta 233 en Tarímbaro, Michoacán. Elegido, restaurante familiar.